Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aplausos al Rey. Amén. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Aleluya. Amén. Una calurosa bienvenida a todos mis hermanos que se animaron a venir de lejos y visitarnos. Pues sean bienvenidos y bendecidos a esta casa. Yo espero que el esfuerzo que hicieron de venir de lejos valga la pena. Amén. En lo que usted y yo estamos aquí reunidos, y gracias a Dios porque podemos hacerlo. Me salí hace ratito afuera porque pues hoy con la tecnología pues usted se entera de las cosas en tiempo real. Bueno, tal vez desfasado algunos minutos. Y la situación está grave. Está muy tensa. Israel está a punto de invadir Gaza. Ya hay amenaza de países de que si eso se hace, van a intervenir. Pakistán, Irán, Libia. Y le preguntaron al presidente Biden que si él iba a poder, bueno, Estados Unidos, apoyar la guerra de Ucrania y de Israel. Y dice Biden, somos Estados Unidos, por el amor de Dios. Yo no sé para qué mete a Dios en sus broncas. Dando a entender, con eso y más podemos. Somos la potencia número uno. Y Dios con nosotros. Pero bueno. En lo que terminan de recoger, para los que ya llegaron un poco después y no se enteraron lo que dije al principio, lo que voy a compartir, que voy a tratar de que sea breve, pero lleva dos tonos muy diferentes. Se lo anticipo para que no agarrarlo en curva.
pero en la primera parte lo quiero hacer sentir mal. No sé cómo vaya a reaccionar. Bueno, yo espero que reaccione. Que le duela. Que le dé rabia, que le dé coraje. No sé, pero que reaccione. Y en la segunda parte, pues le voy a poner la salivita. O el mertiolate, o el... Hay uno que no arde, ¿cuál es el...? Bueno, en mi tiempo era mertiolate, pero hay uno que ya no arde. Bueno, después viene el consuelo. Dice la escritura que Dios es el que hace la herida, pero después la sana. Padre, te damos gracias. Ponemos en tus manos lo que habremos de compartir. Que sea, Señor, de bendición, de provecho, Señor, a nuestra vida espiritual, a nuestra alma, y que podamos recibir el consejo, la edificación, la enseñanza, la exhortación, la disciplina a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Y amén. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar, tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. 28 cosas. Son 14 opuestos. Nacer, morir, plantar, arrancar, curar, matar, etcétera, etcétera. Son 14 opuestos. Antagonistas. Pero sumándolos al final dan 28. Y usted dirá, yo le decía a mis hermanos que cuando yo me paré en la madrugada, normalmente yo no sé qué voy a compartir, no tengo la más mínima idea, pero bueno, empezando el... Pues con el favor de Dios, pidiendo en oración que pues algo nos dé. Y Dios me llevó a este pasaje. Y hoy es nuestra tercera reunión cuatrimestral del año, más la cuarta desde que empezamos. Doy gracias a Dios por los que se han animado a venir, que no le han fallado a ninguna de las cuatro. Bendito su nombre. Y la de este octubre, pues más o menos coincide en el mes con el aniversario de la iglesia. Y resulta ser que, bueno,
En este mes nosotros cumplimos años de aniversario como iglesia y obviamente yo de pastor. Y si yo le pregunto a usted, pastor, ¿cuántos cumple? Pues usted me va a decir ya ni automático porque lo está viendo. 28. Pero, yo les decía que eso está mal. En realidad cumplimos 27. 27 años. 20 años, 20, 27 años de iglesia, 27 años de pastor. Y entonces, cuando veo eso, dije, ups, alguien se equivocó. O mejor dicho, lo hicieron equivocarse a propósito. Como que vino un angelito travieso y le dijo a Laura, 28. 28. ¿Por qué lo digo? Porque exactamente, apenas hoy, por ahí de las 5 o 6 de la mañana, yo ya más o menos tenía estructurado el tema y eran 28 cosas, las que usted está viendo ahí en pantalla. Entonces, eso que está ahí no es el aniversario. Son las 28 cosas que le tengo que platicar. Pastor, pero ¿le va a dar tiempo? Sí. Sí me va a dar tiempo. Dice la escritura que es que cuando yo veo ese tipo de cosas es que verdaderamente Dios está detrás del asunto. Yo no me puse de acuerdo, yo ni siquiera sabía que iban a traer esto, pero yo doy gracias a Dios. Gracias al angelito travieso que intervino. Amén. Bueno, como usted sabe, estamos a horas, días, horas o días, no lo sé, de que se desate la tribulación en esta tierra. Si alguien de ustedes me pregunta en este momento, pastor, ¿cuándo va a ser la gran tribulación? Yo le voy a decir, ya. Ya va a empezar. Y no estoy ni exagerando, ni estoy siendo conspiranoico. La gran tribulación ya va a empezar. ¿Cuánto es en tiempo? Como pueden ser horas. Pueden ser días. Ya da lo mismo, días más, días menos, pero ya va a empezar. Porque si usted estuviera viviendo en Palestina, perdóneme, si estuviéramos viviendo en este momento en Palestina, estaríamos a punto de ser arrasados, aniquilados, muertos, destrozados, humillados. Usted ha de saber que Palestina es la cárcel más grande de este planeta. No tienen salida por el mar. No tienen salida por tierra. No tienen salida por aire. Pastor, pero es que los palestinos son unos terroristas. No crea cosas. ¿Usted apoya a los terroristas? No, yo no apoyo a nadie. Pero hay que conocer un poquito la historia. Para eso di el tema, lo acabo de dar viernes anterior. Si usted lo quiere checar, lo puede ver ahí en Odyssey. Y le digo Odyssey porque ya YouTube ya me vetó. Entonces ahora los temas, los que quieran repetir algún tema, pues se van a tener que ir a Odyssey. Y ahí puede ver, ahí está el detalle, ahí está la historia. Pero a lo que quiero decirles esto.
Para ellos, independientemente culpables o no culpables, ya les va a llegar la gran tribulación. Así se los digo. De gracias a Dios que no estamos allá y estamos acá. ¿Y qué tiene que ver con esto que usted está viendo aquí? Porque resulta ser que de estos antagonistas opuestos, nacer, morir, plantar, arrancar, curar, matar, edificar, derribar, reír, llorar, bailar, lamentarse, etcétera, 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 14, los que están en rojo, les ha tocado vivirlo al pueblo de Palestina. El primero, morir. Por las cuestiones económicas, por las cuestiones de sanidad, por las cuestiones de enfermedad. Ellos no pueden cultivar, ellos no tienen agua propia, ellos no tienen luz, ellos no tienen alimentos, ellos no tienen medicinas. Quien le controla todos esos suministros es Israel. Y los tienen hacinados. Obviamente, eso ha provocado una alta mortalidad de muerte. Tan es así que la edad promedio de los palestinos es 17 años. Puro joven. El 44% de los palestinos son menores de 14 años. 44% menor de 14 años. No llegan adulto. Mucho menos ancianos. ¿Eso no existe ahí? Bueno, los mínimos. Es una población de jovencitos y tienen una alta tasa de mortalidad. Ahora, arrancar. Debido a los asentamientos de los israelitas, que cada vez están copando más y más terreno, pues resulta ser que entre Cisjordania y Gaza llegan los israelitas, los judíos, el pueblo de Dios. Bueno, ha de ser del pueblo porque del gobierno para nada, ¿eh? Y se dedican a arrancar árboles. Arrasan con las tierras, les quitan los pocos árboles o bosques que hay. No tienen árboles frutales, no tienen un árbol donde ponerse bajo la sombra, porque el pueblo de Israel, Dios bendiga a Israel. Orad por la paz de Israel y por sus muros y sus palacios. Y oren porque lo necesita. Ahorita les voy a contar cosas. Pero se han dedicado a arrancar los árboles de ahí. Vienen y los arrasan. Imagínense que usted tuviera una huertita y al día siguiente llegan los soldados y le cortaron todos los árboles de su huertita. Matar. Crece el número de palestinos asesinados en Israel, por Israel. Enfrentamiento de soldados israelitas contra palestinos. Desde el año 1947 a la fecha. Mayoritariamente enfrentando a niños y adolescentes. Y los poquitos ancianos que hay, pues se ponen de escudo para proteger a sus niños. Y los soldados israelitas no se tientan el corazón. Si es niño, si es anciano, si es bebé, no les importa. No les interesa. Acaba de decir Netanyahu, son unas bestias.
Pastor, pero es que no se dio cuenta lo que hizo Palestina. Ahorita le platico. Y como ahorita ya esto ya no está en, ya no lo voy a subir a YouTube, ya no me importa lo que diga, ya total. Pero las cosas se tienen que hablar. Entonces, es un pueblo que ha sido masacrado y que ha vivido muerte todos los días. Todos los días los están matando. Mueren por enfermedad, mueren por falta de nutrición, mueren por pandemia, mueren por todo. Les arrancan sus plantíos, les arrancan sus árboles y los dedican a matarse, a matarlos, perdón. Derribar. Están destruyendo todas sus viviendas. Les están derribando sus casas, les están derribando sus edificios y no les importa si hay gente viviendo ahí, no les importa si hay algún niño, algún enfermo, algún adolescente, alguien, no importa. Llegan con sus máquinas y arrasan con las casas. No les interesa, no les dan chance ni de salir. Y les están derribando sus hogares. Pastor, pero ¿qué hizo el pueblo palestino para merecer esto? Ahorita te voy a decir. Es obvio. Dice aquí, Israel derriba viviendas de beduinos palestinos en Cisjordania. Llorar. Nomás imagínense. Todos los días, las 24 horas de los 365 días del año, desde el año 1947 a la fecha, ese pueblo lo único que ha hecho es llorar. Llora la pérdida de sus hijos, llora la pérdida de sus pertenencias, llora la pérdida de sus cosechas, llora la pérdida de sus casas, llora la pérdida de los de sus animalitos, llora por todo. Ya no tienen lágrimas que sacar. Tú y yo, bendito Dios, tenemos techo, tenemos comida, tenemos un médico al cual ir. Aunque sea una farmacia de similares, pero tenemos. Tenemos una pastillita para el dolor de cabeza. Ahí no tienen eso. Una jeringa para una inyección. No existe. En este momento están a oscuras. Les cortaron la luz. En este momento están sin medicamentos, les restringieron todos los medicamentos. Es un pueblo que se le ha pasado llorando por todo. Y obviamente, pues todos los días hay lloro y lamento, lamentarse. Lamentarse. ¿Cuánto tiempo tiene esto? Póngale fecha. De 1947 al 2023. Si alguien me hace el cálculo, me lo dice. Eso es lo que llevan. Del 40. ¿Cuánto es? Alguien haga el número. Del 1947, póngale 48. De 1948 al 2023. ¿Cuánto? 76 años. Tremendo. Lanzar piedras. ¿Sabe cómo enfrentan la invasión de los israelitas?
niños, adolescentes, ¿saben cómo enfrentan a los tanques? ¿Saben cómo enfrentan a los soldados? Con la más alta tecnología, con las armas más sofisticadas, con piedras. Es la única manera que tienen para defenderse. Piedras. Lanzar piedras. Pastor, es que seguramente los palestinos son unos demonios y se lo merecen. Probablemente. Bueno, ese probablemente yo estoy siendo sarcástico. Y aclaro, no tengo nada contra el pueblo de Israel. Porque aquí me tendría que meter en otros detalles. Porque si yo le hablara de los que gobiernan Israel, ni siquiera son israelitas, son házaros. Pastor, ¿y quién son los házaros? Ya después te platico. Pero no son israelitas. Son de descendencia mongólica. No son de genética, no son israelitas. Pero bueno, ya después te platico esa historia. Pero por eso dice la Escritura, aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, son sinagoga de Satanás. Esos son los que controlan el gobierno de Israel. Esos son los que controlan las instituciones. Esos son los que están metidos con Europa, con la TAN. Esos, sinagoga de Satanás, porque no son judíos. Bueno, hasta los mismos judíos. Ahorita está habiendo multitud de protestas del pueblo judío que quiere impedir la invasión del ejército israelí en contra de la frontera de Gaza. Mismo pueblo judío se están levantando. Judíos de Turquía, judíos de Francia, judíos de distintos lugares se están levantando y están saliendo a las calles para protestar por la masacre que se viene. Esos sí son judíos. Esos sí leen la Biblia o la Torá. Esos sí la aplican como debe de ser. Pero bueno, y ellos la única manera que tienen para defenderse es aventando piedras. Obviamente, a este pueblo lo han satanizado tanto porque le han endilgado la etiqueta de terrorista. Y hoy está tan metido en nuestro corazón y en nuestra mente y hemos sido tan bombardeados por años y años de propaganda que si tú vas en la calle o vas al aeropuerto o vas a algún lugar público y de repente ves a una persona con una, al estilo musulmán, una cubierta, hasta te da miedo. ¡Terrorista! ¡Terrorista! Y hasta te santiguas porque es un terrorista. Pero han sido años de adoctrinamiento, porque eso es lo que nos ha vendido siempre las noticias. Y te haces a un lado, porque hijo, trae una bomba. Entonces, esto ha generado el rechazo. Es un pueblo rechazado. No lo quieren. Tú ve, todos los 14 que están aquí, ahora, te voy a dar otro dato. Quiero centrarme ahí. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Bueno, te lo voy a decir bíblicamente. Te lo voy a decir bíblicamente. En hebreo, la palabra piedra significa hijo. La palabra piedra viene de una raíz
que implica hijo. ¿A qué crees que muchas veces se dedica el pueblo palestino? A recoger piedras. Y no tanto para aventárselas al tanque o al ejército. ¿Sabes cuáles piedras recoge? A sus hijos muertos. Lo que llevan en sus brazos son sus hijos. Tiempo de lanzar piedras. Pues sí, pero eso provoca que tú vas a ir a recoger piedras. ¿Cuáles? A tus hijos. Porque la palabra piedra tiene que ver con hijo. Esto es todos los días. Todos los días. Se dedican a recoger piedras a sus hijos. Ahora entiendes por qué. Gracias. ¿Por qué es un pueblo tan joven? Es que no tienen tiempo de llegar ancianos. ¿Y sabes cuál es la única fortaleza que tienen para sobrevivir al día de hoy? Recoger piedras. ¿Cómo? Tener muchos hijos. Es su única defensa. Tener hijos, piedras, juntar piedras. Porque ya saben las madres palestinas que de los 10 hijos que va a tener, por lo menos 5 o 6 se le van a morir. Ya las madres palestinas ya lo saben en su mente y en su corazón, que si ya ella se dedicara a tener 2, 3 hijos, 2, 3 hijos que van a desaparecer y van a morir porque no van a durar. Entonces la única manera que tienen para prevenir cualquier situación es tener muchos hijos. Juntar piedras. Y esas piedras las lanzan. O mejor dicho, se lanzan solas. Porque estoy hablando de adolescentes que entran en una edad de 13, 14, 16, 17 años con toda la rebeldía del mundo por dentro, con todas las hormonas por dentro. Acuérdate cuando tú eras joven. Acuérdate cuando tú tenías 14, 15, 18 años. No aceptabas consejo, no aceptabas reprimenda, te descontrolabas. Ahora imagínate. Un jovencito que desde niño está siendo masacrado, que desde niño ha visto cómo han muerto sus hermanitos mayores, que ha visto cómo han muerto sus padres, que ha visto cómo han muerto sus abuelitos, que ha visto cómo los están masacrando todos los días. ¿Qué crees que tiene ese niño cuando tiene un poquito de raciocinio y de entendimiento y ya está en una edad de 12, 13, 14 años? ¿Qué crees que va a hacer ese joven? Se va a rebelar. Y por más que el padre o la madre le diga, hijo, ¿a dónde vas? Voy a tirarles piedras. Y no se van a detener. Esto ha causado tanto problema que uno de los ejércitos con más alto índice de suicidio es el israelita. Estos datos no te los van a decir. ¿Por qué el ejército israelita tiene tantos índices de suicidio? Porque están avergonzados y humillados de las masacres que han hecho al matar niños y bebés. No soportan la carga moral de las atrocidades que están haciendo. Y la única salida que tienen es, porque como ya no soportan la carga moral, es suicidarse. El ejército israelita es el que más tasa alta de suicidios tiene. Porque no soportan la carga.
Una noticia de tantas, de cualquier día de tantos. Los bombardeos de Israel en Gaza, 400 niños muertos y 2.500 heridos en un día. Esta es una noticia de cualquier día de la semana. Obviamente, pues tú y yo estamos ajenos a esto. Esto no te lo va a decir, por lo menos aquí en México, no te lo va a decir Televisa, no te lo va a decir Televisión Azteca, no te lo van a decir los periódicos, esto no te lo va a decir nadie. Qué tremendo, porque dar por perdido. ¿Qué crees que piensan las madres palestinas? De los 10 que tengan o los 5 que tengan, ya saben que 5 o 6, más de la mitad, ya están perdidos. Ya están perdidos. Saben que los van a perder. Saben que les van a quitar sus casas. Saben que les van a quitar sus terrenos. Y todo esto está pasando porque lo único que quiere Israel es ¿qué? Tierra, terreno. Hay que poner más terrenito para los judíos que están viniendo de todo el mundo porque necesitan casitas donde habitar estos. Lo que quieren son terrenos. Entonces, ya muchos de ahí, pues ya saben, es que pues esto ya está perdido. Los únicos que no dan por perdido las cosas son los jóvenes. Porque como sea, el joven tiene rebeldía, tiene fuerza, no piensa las cosas, no las medita, no es una persona madura. Dice, no, yo no, yo me rebelo, yo no. Pero ya los que llegan a una cierta madurez dicen, no, aquí no hay posibilidad. Pero los jóvenes no. Tú a un joven dile que se quede quieto y no se va a quedar quieto. Porque es algo nato, está ahí en su etapa de madurez, de desarrollo, sus hormonas, dígase estrógenos, dígase testosterona, están en ebullición, no se van a detener, es parte de su crecimiento. Y si seguimos leyendo, desechados, rasgados, callados, odiados. Siempre han estado en guerra. Todos estos 14 cosas es lo que vive todos los días. Pero espérame. Pero lo que se viene, lo que se viene en unas horas, en unos días, es lo peor de toda la historia del pueblo palestino. Si esto no es suficiente, lo que está a punto de suceder en unas cuantas horas, si es que toman la decisión, o algunos cuantos días, o una semana, no lo sé, ya lo dijo el corrupto Netanyahu. Y te digo corrupto porque no lo digo yo, lo dice el pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel lo quiere sacar. El mismo pueblo e israelí lo quiere sacar por corrupto, por ratero, por ladrón. Le vino muy a la mano la invasión de Hamas. Y ahora hay que unirse contra la amenaza de los palestinos. Y aquellos que lo querían sacar, pues ya se hizo coalición con ellos. Y ahora se unieron todos para hacer la masacre más grande de toda la historia. Estamos a muy poquito tiempo de que entren en la gran tribulación. Y como yo les dije el viernes, y nosotros, en tiempo real, lo vamos a ver. Porque lo van a divulgar por todo el mundo. Eso que va a pasar, porque va a pasar, es lo que va a venir en la gran tribulación a nivel mundial. Cuando entremos en la gran tribulación a nivel mundial, nos van a arrancar, nos van a matar, derribar, vamos a llorar,
Todas estas 14 cosas es la que va a vivir este planeta cuando este planeta entre en la gran tribulación. Lo que está pasando ahorita con Palestina es algo en chiquitito de lo que va a pasar a futuro con todo el planeta. Te doy otro dato. Si te hablo de la Franja de Gaza, la Franja de Gaza es un lugar bien chiquititito, 3.500 kilómetros cuadrados. Es algo pequeñito, pequeñito. Pero en ese 3.500 kilómetros cuadrados viven 2.300 millones de personas. Es uno de los países con la más alta tasa de población por kilómetro cuadrado. O sea, todos viven apretados. ¿Por qué es tan chiquito el espacio? Y como se han reproducido mucho, porque es lo único que los ha mantenido con vida, a pesar de que han sido exterminados y erradicados desde hace muchos años, pues entonces han crecido, entonces ahí está así. Les dijo Israel. Y eso lo dijo hace como 3-4 días. Tienen que desalojar Gaza, por lo menos 1 millón de habitantes, casi la mitad de todo el país, porque vamos a invadir Gaza y la vamos a destruir. Y lo que vamos a hacer va a durar por 50 años. Bueno, ya están diciendo una sed, pero si están así, no hay salida por el mar, no hay salida por las fronteras, no hay salida por aire, y me dicen que desaloje. Eso es una burla. ¿Y a dónde me desalojo? ¿A dónde me desalojo? ¿A dónde voy? Y eso que la ONU está comprada por Estados Unidos y por Israel, se atrevió a decir, es que eso es imposible. Me vale. Yo ya les dije, si no desalojan, yo voy a entrar. Y todos los que están ahí son objetivo para ser matados. Cuando entremos y al que encontremos, y así lo dijeron, no nos importa si son niños. Todos son objetivos de guerra. Seguramente muchos han de estar diciendo, sobre todo los projudíos o proisraelitas, pero se lo merecen porque atacaron al pueblo de Dios. Híjole, ¿te doy datos? En este año, el día 10 del mes séptimo, el día del Yom Kippur, que es el día del perdón, es el día más importante para el pueblo de Israel. Es el día donde se tiene que meter el sumo sacerdote, lo narra ahí la Biblia, y tiene que presentar una ofrenda, y esa ofrenda en sangre de un animal en sacrificio le es aceptada. Y para el pueblo de Israel es el día más importante, porque se consigue el perdón de Dios. Ese es el día más importante. ¿Cuándo cayó? 25 de septiembre. El 25 de septiembre de este año, hace menos de un mes, casi un mes, fue el día del Yom Kippur. ¿Qué hicieron los ultraortodoxos judíos? Se salieron a las calles, se fueron a las plazas y levantaron sinagogas portátiles. Los judíos religiosos fueron a las plazas, a las calles y salieron ahí con sus estas tiendas, como si fueran sinagogas portátiles, para invitar a la población a que entraran al Día del Perdón. ¿Y qué crees que hizo la población? Los corrió a patadas. Aquí no queremos esas cosas. Aquí no nos interesa eso. Y empezó a haber pugna. Algunos los maltrataron. El pueblo de Israel
El pueblo más religioso de este planeta, bueno, muy entrecomillado, los corrieron y los maltrataron, porque estos lo único que querían era invitar al pueblo a pedirle perdón a Dios. Eso fue el 25 de septiembre. Que en el calendario israelí es el día 10 del mes séptimo. Desecharon el día del perdón. Desecharon el día del perdón. Bueno. Después del día del perdón, día 10, mes séptimo, 5 días después, el día 15, empieza la fiesta de los tabernáculos. El día 10 es el día del perdón. 5 días después, día 15, empieza la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos, desde Tamaulipas, no estoy. Espérame, deja apagar esto. Empieza la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de los tabernáculos es la famosa fiesta de las cabañas. 7 días más un octavo día que es un día de descanso y es un día de gozo. En Israel se le conoce como el día de Simjá, de gozo y alegría. ¿Y por qué se celebra la fiesta de las cabañas? Bueno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, por un recordatorio, un memorial de cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años y estuvo viviendo en tiendas de campaña. Y Dios, al pueblo viviendo en tiendas de campaña, lo visitó, le mandó maná todos los días, le puso columna de fuego en la noche para que le alumbrara y le diera calorcito, y en el día le puso columna de nube para que le diera sombrita y lo guiara, y aparte en medio de la columna estaba un ángel que desde ahí los cuidaba y los protegía. Bueno, les dio todo. Y 40 años estuvo en el desierto y les caía maná y de repente también les mandaban codornices para que, pues, porque el pueblo estaba protestando que ya estaba harto del alimento miserable. Dígase maná, porque así lo dijo el pueblo de Israel, estamos hartos de este alimento miserable, y entonces Dios se molesta y les mandó codornices. Bueno, entonces Dios le dice al pueblo, celebren la fiesta de los tabernáculos. Por el tiempo que estuvieron en el desierto, para que se acuerden. Y el octavo día es un día de gozo y de alegría. Pues Israel celebró su día de gozo y alegría de la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Salió todo el pueblo de Israel con invitados extranjeros y se fueron al desierto a celebrar una fiesta en honor a la fiesta de las campañas. Fiesta de las cabañas. ¿Y qué tiene de malo, pastor? Nada. Nada más que los que estaban celebrando en el desierto, drogados, embriagados, borrachos, movimiento gay, homosexuales, lesbianas. Y todavía entre los monumentos que levantaron ahí, estatuas de Buda. ¿Qué? Estaban celebrando la fiesta de las cabañas. Motivo de gozo, motivo de alegría. ¡Ah! Y ahí tienes al pueblo judío, a los jóvenes judíos, celebrando el día de más gozo. Con drogas, con sexo, con alcohol, con ideología de género, con todo. Tú puedes ver los videos en internet. En ese gran festival, un festival que se llama Nova, que le ponen por nombre de los universos paralelos, pues sí estaban en un universo paralelo, porque aquí no estaban en esta tierra, por lo menos no estaban en el universo donde se respeta a Dios, a saber en qué universo estaban. Es ahí donde entraron los terroristas y mataron a muchos de ellos. En el día de la fiesta de los tabernáculos. Llegaron los terroristas,
y mataron a cerca de 250 y tantos, e hirieron a otros tantos. Qué irónico. El día 10 del mes séptimo, les invitan al pueblo a que respete la Torah, a que pidan perdón a Dios, y los mandaron por un tubo. Van a celebrar la fiesta de los tabernáculos el último día, el día de más gozo. Hacen un festival donde corre pues todo. Así como cuando el pueblo de Israel se desenfrenó con el cordero, el becerro de oro. Y ahí tú ves en pleno festival cómo se ven los cohetes llegando. Algunos dicen, castigo de Dios. No lo sé, yo no me atrevo a decir eso. Porque aparte te doy otro dato. Perdón, pero es que, ¿cómo puede ser que una banda de chamacos de 17 años promedio, niños, yo les enseñé el viernes videos donde llegan los soldados y agarran a niños de 6, 7 años y los encañonan y los meten en las patrullas, en los camiones y agarran ¡prum! Y los avientan así. Y chamaquitos así, escoltados por gorilones israelitas. El castigo en Israel para esos jóvenes por aventar una piedra es 20 años. Bueno. Pues todo esto que te estoy diciendo es nada. Todo esto que te estoy diciendo es nada. Lo que viene de aquí a unas horas, unos días, va a ser la peor masacre de toda la historia de la humanidad. Se van a ir contra una población de niños y adolescentes. Van a llegar aviones bombarderos. Va a entrar el ejército más preparado, dicen algunos de este planeta, con tanques y su armamento. No les va a interesar. Supuestamente ya avisaron que se desalojen. ¿Y a dónde me desalojo si no tengo para dónde? Lo que se viene es terrible. Lo que se viene es terrible. Yo sé que alguien me va a decir, pastor, pero es que se lo merecen. Mi hermano, nadie se merece esto. Nadie. La misma Biblia dice, ama a tus enemigos. Misericordia quiero, no sacrificio. Pero bueno, como el pueblo de Israel no conoce lo que es el Nuevo Testamento, pues se ajustan al Antiguo Testamento, al ojo por ojo, diente por diente. Nada más que ahí es multiplicado. Me quitas un diente, te rompo toda la boca. Aquí no es el ojo, ojo, diente, diente. No, no, tú me haces algo y yo te lo devuelvo por 20, por quintuplicado. Terrible ver al glorioso ejército israelí sometiendo niños. Y esos videos que te enseñé son de un portal de noticias alemán, Deutsche Welle. O sea, ni es ni de China, ni de Pakistán, ni de la India, ni de... No, no, no. Es un portal de noticias occidental. O sea, que no es conspiranoia. Y aparte, pues ahí están las imágenes. Bueno, ya no quiero seguir con las malas noticias. Estos 14 tiempos es lo que va a pasar. Pero ahora se va a multiplicar porque viene esta masacre. Y te decía que le acaban de preguntar a Biden. Oiga, ¿y usted puede mantener la guerra contra Ucrania y ahorita contra
Gaza, los palestinos. Y dice con toda la mano: por amor de Dios, pues si somos Estados Unidos. Bueno, yo no sé si esto te hace sentir mal, yo no sé si esto te... Ay, a mí qué me importa, total. Lo que está pasando ahí va a pasar a nivel mundial. Y ya está pasando en algunos lugares de nuestro país. Mi hermano, se vienen tiempos muy, muy oscuros. Ya no vamos a tener oportunidad de congregarnos, de hacer reuniones como esta. La censura cada vez está mayor. Te hablé de la cárcel que viene a nivel mundial. Bueno, para los que me han estado siguiendo por internet, ya no va a haber manera. Y lo más seguro es que nos toque verlo a nosotros. Que ahorita lo vamos a ver en ese pueblo. Cuando yo estaba meditando esto ayer o antier, salí, iba para mi trabajo, me senté en una banca de un parquecito porque tenía que mandar unos mensajes rápido. Y Y empecé a orarle al Señor. Y me entró un espíritu de tristeza. Ya no me aguanté. Me puse a llorar ahí en la banca. Y le dije: Señor, ten misericordia de ese pueblo. Y ten misericordia de tu pueblo Israel. Porque si yo me voy a la Biblia, pues el pueblo de Israel robó, mató, adulteró, violó y le dio la espalda a Dios. Cargaron el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Renfán. Y déjame decirte que la adoración a Moloch era entregarle niños. Pues yo creo que ese Moloch sigue porque le siguen dando, siguen matando niños. Siguen cargando el tabernáculo de Moloch. Así era como se adoraba a Moloch, ofrendando a niños en fuego. Pues ahorita lo que está pasando, el que se va a dar un deleite es Moloch. Bueno, algunos van a decir: uy, ¿para qué vine? Mejor me hubiera quedado en mi casa. Pero bueno, desafortunadamente este pueblo tiene un problema. Este pueblo palestino tiene un problema. No tiene a Dios. No tiene a Jesús. Lamentablemente. Pero ahora, vámonos a la parte bonita. Porque ya te veo con cara así. Resulta ser que de los 14 tiempos buenos, nacer, plantar, curar, edificar, reír, bailar, recoger piedras, abrazar, todos esos, sin excepción de ninguno, nos lo aplica Dios a nosotros. Nacer. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pues te tengo una buena noticia, que este primer tiempo nosotros lo aplicamos. A nosotros Dios nos dio la oportunidad de nacer de nuevo, de tener una vida nueva, una vida cambiada, una vida diferente. Nos dio la oportunidad de volver a nacer para la gloria de Dios. Este privilegio no lo tiene cualquiera, no lo tiene el mundo, mucho menos los palestinos, ni siquiera el pueblo judío hebreo tiene esta oportunidad de nacer de nuevo. Los únicos que tienen la oportunidad de nacer de nuevo y que, bueno, ya no tenemos esa oportunidad, ya tomamos la oportunidad y somos nacidos de nuevo, somos nueva criatura. Somos nueva criatura, somos nacidos de nuevo del agua y del espíritu. Y si tú me preguntas, pastor, pero es que ¿por qué vine a la iglesia? ¿Por qué vine de tan lejos? Porque el Espíritu Santo te mueve, el Espíritu Santo te guía. Tú no sabes ni de dónde vienes ni a dónde vas, pero así son los que son nacidos del Espíritu. Él es el que nos mueve, Él es el que nos guía, Él es el que nos conduce, Él es el que nos lleva. Y este privilegio no lo tiene nadie más que el pueblo de Dios, dígase los que aman a Cristo, porque ni siquiera el pueblo judío lo tiene. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El maestro sabio de Israel no sabía lo que era nacer de nuevo. ¿Cuántos son nacidos de nuevo aquí? ¿Cuántos son nacidos de nuevo? Eres nacido de nuevo. Mientras que a muchos, como el pueblo palestino o al mundo, le toca morir, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Nacidos de nuevo. Amén. ¿Eres nacido de nuevo? ¿De veras eres nacido de nuevo? Le puedes dar un aplauso al rey. Mira, plantar. Mientras algunos les arrancan sus cosas, les arrancan su vida, les arrancan su salud, les arrancan todo, a nosotros nos dice Dios, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Nosotros somos plantados, vamos a ser plantados en la casa de Dios, vamos a florecer alto y aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Isaías 61:3 dice, a ordenar a Sión, a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llevados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Dios nos plantó en su pueblo, Dios nos plantó en el cielo, Dios nos puso en su corazón. Somos plantados para la gloria de Dios. Pero yo te pregunto, ¿estás consciente de esto? Somos plantíos del Señor, plantíos para Dios. A nosotros nadie nos va a arrancar, a nosotros nadie nos va a quitar. Ya nada nos puede separar de la mano de Dios. Somos plantíos de Dios. Oye, por eso a mí me enoja cuando yo te digo alaba y tú empiezas con tus, híjole, Señor, mándalo a Palestina para que. Dice ahí. Dios le dice a los enlutados, gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. ¿Cuántos son árboles de justicia? Te quiero ver al rato. Curar. Ay, Dios. Isaías 53:5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados o curados.
Ya nos sanó, ya nos curó de tu miedo, de tu temor, de tu angustia, y también nos ha sanado de enfermedades en nuestro cuerpo y en nuestra alma y en nuestro espíritu. Por sus heridas, por su llaga, fuimos sanados. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque en sus heridas fuimos sanados. Entonces, ¿Dios a qué hace con nosotros? A Dios a nosotros no nos va a matar. A Dios a nosotros, ¿qué? Nos sana, nos cura. ¿Cuántos son sanados y curados? De veras ser sanado y curado. Oye, es que mira, qué tremendo esto. Qué privilegio tenemos el ser cristiano. De veras es un privilegio, es una honra, es algo tan especial ser cristiano, y no valoramos lo que somos, no nos damos cuenta de lo que tenemos y preferimos seguir viviendo una vida acomodaticia, una vida de cristiano like. No valoramos lo que tenemos. Cuando tú contrastas con lo que está pasando con otros, porque a otros les toca esos 14 tiempos terribles, a nosotros nos tocan 14 tiempos de gloria. Edificar. Dice aquí, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice, eres edificado, levantado como edificio para que la gloria de Dios esté en ti. Tú te volviste templo del Espíritu Santo, templo del Dios viviente, y para eso yo te edifiqué y para eso yo te levanté, para que mi morada, mi presencia esté dentro de ti. ¿Cuántos están conscientes que Dios está en nuestro corazón? ¿Estás consciente que tú eres el edificio de Dios, que tú eres la casa de Dios, que tú eres el templo de Dios? ¿Quién vive en ti? Y entonces, ¿por qué en ocasiones ese templo está como que apagado? En lugar de tener gozo, alegría, alabanza, se está quejando y se está lamentando de tantas cosas, cuando verdaderamente nosotros tenemos motivo para estar contentos todos los días de la vida. No nos está pasando lo que allá. No nos está pasando. Fuimos edificados. Reír. Job 8:21. Aún ha de llenar de risa tu boca y tus labios de grito de júbilo. Amén. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Muy. A ver. ¿Te das cuenta? No, mi hermano. Si yo estuviera predicándole a los palestinos y les dijera, grito de júbilo, ¿tú crees que van a gritar de júbilo? Van a gritar lamento. Van a gritar tristeza. Van a aullar de dolor. Tú y yo podemos gritar con gritos de júbilo. Podemos reír. ¿Cómo va ese que dice, mi boca se llenará de risa y mis labios de alabanza, porque grandes cosas ha hecho el Señor y estaremos alegres? Nomás dame un verso nada más. Naciones.
podemos hacer, iglesia. Podemos cantarle al Rey. Podemos alabarlo. Podemos bendecirlo. Podemos exaltarlo. Si ahorita gritas, ¿quién te va a detener? Si ahorita te ríes, ¿quién te va a decir algo? ¿Qué te va a impedir? ¿Quién? ¿Quién te va a impedir? Hay lugares donde no pueden gritar. Hay lugares donde no pueden alabar. Hay lugares donde no pueden reír. Tú y yo podemos hacerlo. Váyanse preparando. Porque todavía me faltan muchos tiempos, pero te los voy a decir así. Cántico de ascenso gradual. Cántico de ascenso gradual. Bueno, esto empieza en el Salmo 120. Son 15 salmos de ascenso gradual. El 15 significa misericordia. Cuando tenían que ir al templo, en 3 veces en el año tenían que reunirse en el templo, que por cierto esta es la tercera de este año de nosotros. De ahí yo saqué la idea de reunirnos cada 4 meses. Empiezan con el Salmo 120 y ahí está la salida. 121, 122, 123, porque se entiende que vienen de lugares más abajo y cuando van llegando a Jerusalén van qué. Van ascendiendo. Por eso les llaman los cánticos de ascenso gradual. Porque suben geográficamente, pero también están subiendo espiritualmente porque se están acercando a la presencia de Dios. Se están acercando al templo. Cántico de ascenso gradual. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Y entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. ¿Hay cosas grandes que ha hecho el Señor contigo? ¿De veras hay cosas grandes? Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y por eso estamos alegres. A ver. Aquellos que Dios a ellos haya hecho grandes cosas con ellos, dele un grito de júbilo al Rey. Dele un grito de júbilo. Bendito su nombre. Mi hermano, estábamos perdidos, dejados de la mano de Dios, angustiados, derribados, tristes, molestos. Y Dios nos llenó nuestra boca con risa y alabanza. Amén. Amén. Bailar. De nuevo te edificaré y serás reedificada Virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con las que se divierten. Salmo 30:11. Tú has cambiado mi lamento en danza y has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Alaben su nombre con danza, cántenle alabanzas con pandero y lira. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Panderistas, vengan. Laura. Pero espérenme. Bueno, ellas vengan. Pero yo ya no quiero que nada más estén ellas. Al que le hayan cambiado su tristeza en risa, yo lo invito a que pase. Si te quieres quedar sentado, mira, mi hermano, ya. Yo voy a orar para que te manden a Palestina. Acércate. Bien. Ven. Thank you.
recoger piedras. ¿Sabes que Dios dice? También vosotros como piedras vivas. Si les estorban las sillas, pueden hacerlas a un lado. No se preocupen. Dice aquí, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo y para ofrecer sacrificios espirituales. Nosotros somos las piedras vivas. Dios que ha hecho todo este tiempo recogiendo piedras, porque quiere levantar ¿qué? Un templo santo. Si estos no me alaban, las piedras alabarán. Y eso se los dijo a los judíos, y los judíos no quisieron alabarlo, pero hay otras piedras que sí quisieron. Hay otras piedras que sí dijeron, yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto. Hay otras piedras que dijeron, yo sí soy parte de tu templo. ¿Cuántas son piedras aquí? No muertas, vivas. Las piedras vivas cantan, las piedras vivas danzan, las piedras vivas alaban, las piedras vivas claman, oran, bendicen. Abrazar. ¿Sabes cuál es el más grande abrazo? Uno de los más grandes abrazos que yo he visto en la Biblia. Cuando el hijo pródigo se sale de casa, se salió el hijo pródigo, dice, mi herencia. Y el padre le da la herencia. Sí. Y la desperdició, se echó a perder, fue con los puercos, quería comer lo que comían los puercos, se arrepintió delante de Dios y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Voy a regresar. Y cuando se acerca y el padre lo ve de lejos, en lugar de regañarlo, ¿sabes qué hizo el padre? Lo abrazó. ¿Tú has sentido el abrazo de Dios? Bueno, por si no lo has sentido, hoy te va a abrazar. O te va a volver a abrazar. ¿Cuántos quieren el abrazo de Dios? Oye, es que me estoy dando cuenta que todos estos nos lo dieron a nosotros. Las 14 cosas buenas nos las dieron a nosotros. Y desafortunadamente a los palestinos y al mundo le van a tocar las 14 cosas malas. Las 28 cosas que Dios te tenía que decir. Amén. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Ay, qué tremendo. Rebelde, mentiroso, desagradecido, pecador. Bueno, lo peor. Y lo primero que hace el padre cuando lo ve de lejos es que abrazarlo y besarlo. ¿Cuántos quieren el abrazo de papá? Termino. Buscar. Dice aquí. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adore. Qué tremendo. ¿Sabes tú y yo por qué estamos aquí? Porque Dios estuvo buscando por muchos lados, por muchos lugares. Se fue a meter a los hospitales, se fue a meter a los santos, se fue a meter a las calles, se fue a meter a los prostíbulos, se fue a meter a la escuela, al trabajo, a todos lados se fue a meter porque andaba buscando qué, adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué crees? Que creo que Él te encontró a ti, por eso estás aquí, porque el Padre te fue a buscar. El Padre te fue a buscar y te encontró. ¿Sí te encontró o sigues perdido? Dale un grito de júbilo si es que te encontró. ¡Te encontró! ¡Te encontró! ¡Nos encontró! ¡Nos encontró! ¡Ah! ¡Ahora sí!
adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yo le voy a poner ahí Yobel. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Yobel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. Yo, el Señor, soy tu guardador. A cada momento la riego para que nadie la dañe y la guardo noche y día. Habla de una viña. El Señor es tu qué. Tu guardador, tu cuidador. No es para que pegues gritos de júbilo. Te guarda, te buscó, te abrazó, te recogió, te dio posibilidad de reírte, te edificó, te plantó, te curó. ¡Voy! ¡Espérame! Coser. De todas estas, esta es una bien importante, coser. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que hacen los que cosen? ¿Qué cosen? Ropa. Vestidos, mantos, sí. Túnicas. Sí. ¿Sabes que ya hay un montón de gente que está cosiendo arriba porque están preparando las vestiduras para la novia esposa? Se están preparando ya. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y a su esposa se le ha preparado y a ella le fue concedido vestirse de lino fino y resplandeciente, porque son las acciones justas de los santos. Y ahorita están ¿qué? Están cosiendo, están hilando. Nos vamos a una boda. ¿Cuántos quieren irse a una boda? Y como yo siempre te he dicho, yo voy de novia, yo no voy a ir de invitado. No es lo mismo, que no es lo mismo. Bueno, algunos van a llegar de invitado. I'm sorry, lo siento, pero hay otros que se van a sentar en la mesa nupcial, agarrados de Cristo. Y todas las potestades de los cielos, todas las autoridades celestes, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, lo que tú quieras, van a estar alabando y bendiciendo al Cordero y a su novia. ¿Ya tienes vestidura? ¿Ya tienes vestidura? Le dijeron a Josué, quítale las ropas sucias. Y él dijo, mira, he quitado tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. A ver, te voy a recordar algo que te prediqué hace ya ni sé cuándo. Sión. Sión. ¿Sabes qué significa Sión? Conspicuo. Bueno, los que tienen ahí Wikipedia, Sión significa conspicuo. Importante. Notable. Que se nota. Se le nota la presencia. Resalta. Es una persona importante, conspicua. Notable. Se da a conocer. No pasa desapercibida. Cuando yo prediqué eso de Sión, yo dije, desde este día, porque antes yo me paraba aquí, sí, de saquito, de ropa normal. Desde ese día dije, yo todos los días que salga a predicar, los domingos voy a venir con traje y corbata, porque yo soy conspicuo, yo soy importante, yo soy notable para la gloria de Dios. Mírame. Yo dije, hoy me voy a ver más conspicuo. Me puse mi primera vez en mi vida, primera vez en mi vida que uso esta cosa, pisa corbata. Es de bisutería, no pienses que es, pero se ve bonito. Primera vez en mi vida que me puse este. También es bisutería, pero se ve bonito.
Soy de Sion. Soy conspicuo, notable, importante. Bueno. Amén. Corbata nueva. Mi hermano me regaló un traje. Dije. Porque yo soy importante. Llego yo así, doradito, con esto, y me encuentro con 28 en oro, color oro. Y me encuentro con que se pone oro. Y me encuentro con que se pone oro, mi hermana. Y me encuentro que se pone con, ¿cómo le llaman? Ribetes de oro. Y yo dije, ¿pues qué estamos celebrando? Y Dios me cambió el 27 por el 28. Y mira. No, esto está. No está pintado. No es pintura. Está pulido. Estaba negro, negro, pero negro. Le pedí a Arturo que me lo puliera. Me lo dejó nuevo. Y siempre lo pongo con mi. Estos me los hace mi hermana. ¿Dónde está mi hermana Ruth? ¿Ya se me fue? ¿Cómo? Bueno. Ahí anda. Nos están preparando las vestiduras. Porque nos vamos a una boda. Te van a quitar las vestiduras viles y te van a poner las vestiduras de gala. ¡Amén! Hablar. Hablar. Mira. Salmo 45:1. Al músico principal sobre Susanín. Para los hijos de Coré, Maskin, ¿qué dice? Canción de amores. Rebosa mi corazón, palabra buena. Y refiero yo al rey mis obras. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Te has hermoseado más que los hijos de los hombres y la gracia se derramó en tus labios. ¿Sabes qué más grande privilegio tenemos nosotros? Que todos los días nuestro Señor nos habla, nos dice, nos enseña, nos muestra, nos conduce, nos lleva. Nos habla de amores, nos habla de amor, nos habla de respeto, nos habla de misericordia. Todos los días nos está hablando, nos habla en la Biblia, nos habla a través de las prédicas, nos habla en el camión, nos habla cuando estás en la cola de las tortillas. Siempre te está hablando de muchas formas y de muchas maneras. Y ese privilegio no lo tiene nadie más que los hijos de Dios. Yo siempre te estoy hablando. Ya los últimos. Terminé las 28. Amar. Aún te edificaré, dice aquí, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en corro de danzantes. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria y plantarán los plantadores y harán común uso de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sion a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová. Regocijaos y dad voces de júbilo a la cabeza de las gentes. Ah, no puse. Bueno, ya en las prisas no lo puse. Pero el que sigue es porque yo te he amado con amor eterno y para siempre tendré misericordia. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí hablarte del amor a Dios, no termino.
paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Desafortunadamente allá van a entrar en guerra, pero aquí tenemos el amor y la paz de Dios. Somos privilegiados, escogidos y elegidos. ¿Cuántos tienen vestiduras de novia? ¿Cuántos están vestidos de gala? Si Dios te abriera los ojos espirituales, si Dios te abriera los ojos espirituales, te darías cuenta que tu vestidura espiritual es algo precioso y maravilloso. Porque es la vestidura de su pueblo, de su iglesia, de su novia. ¡Amén! Ahora sí, ¿qué le vas a decir a Dios ahorita? ¿Qué le vamos a decir a Dios? Ya se acabó, nos vamos, esto ya se terminó, ya. Mi hermano, hay que redimir el tiempo. Yo doy gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de reunirnos. Tenemos la oportunidad de compartir. Tenemos la oportunidad de bendecirnos, de conocernos, de alabar y cantarle al Rey todavía juntos. Todavía no estamos en tiempos de tribulación o gran tribulación. Hay lugares que va, no sé, a lo mejor tal vez se termina este culto y nos vamos a enterar en las noticias que empezó la invasión a Gaza. No lo sé. Pero tú y yo ahorita tenemos la oportunidad de decirle gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso al Rey. Somos privilegiados. Somos bendecidos. Para recibir al Rey.
Jesús.